Hola, muy buenas. No sabemos hasta qué punto todas las cosas que está sacando Bárcenas a la luz son o serán demostrables, pero lo que sí es cierto es que la gente en la calle empieza a ver a Bárcenas ya no solamente como un villano, sino como Mr. Proper. Ese personaje que saca la mierda de los rincones más difíciles. Esto se lo digo yo, que es la percepción de la calle, porque yo paso más tiempo en la calle que la Cibeles. A este paso va a pasar de ser un villano a que le pongan la banda de preso del año en la prisión de Soto del Real, y si no, al tiempo. Ahora le ha tocado el turno a el tristísimo caso, la tristísima causa del Jack 42, aquel avión siniestrado en el que murieron 62 militares españoles y que por en aquel momento y luego después la instrucción de la causa quedó archivada. Y el PP, el Partido Popular, que se supone que nunca ha presionado a la judicatura ni a ningún estamento, bueno, pues consiguió que aquello se cerrara y que las familias a las que supuestamente tenían que haber consolado, tenían que haber dado consuelo, y no solamente eso, sino que tenían que haber colaborado para que todo saliera a la luz, bueno, pues fueron toreados y vilipendiados. Bueno, pues ahora resulta que Bárcenas dice que la defensa de los militares que responsables de aquel accidente fue pagada con dinero de la caja B del Partido Popular. De luego, como esto sea verdad, esto es muy, 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 muy tremendamente grave. A este paso, Bárcenas va a terminar desvelando que a Ana Mato le pagó la Gürtel, viajes a Disneylandia o incluso cosas peores, como que la propia Gürtel se hizo cargo del dinero del sonido de la boda de Agag y la hija de Aznar. O cosas peores, vete tú a saber, lo mismo, aunque no creo que se llegara hasta ese punto. Bueno, vamos a hablar con un señor que quiere, a través de nuestro vídeo, hacerle una propuesta al Partido Popular. Hola, muy buenas, ¿qué propuesta quiere hacerle usted al Partido Popular? Cuéntenos. Pues yo es que soy feriante y tengo un bar ambulante en el que sirvo churrasco y quería proponer al PP que si somos socios. ¿Y eso? Pues claro, estaría supeditado a cómo vaya saliendo todo lo de Bárcenas, Rajoy, la señora Cospedal y todo lo que colea, porque como se vayan confirmando cosas, pues a ver qué van a hacer con tanta mano a la parrilla. O sea, que no ve que todos han puesto la mano en el fuego por todos, pues nada, yo les dejo caer eso. Porque si no, pues van a tener que tirar muchísima carne, oye. Y si se le puede sacar un rendimiento, pues digo yo que será mucho mejor. Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y a ver qué le dicen de esa oferta, a ver si se la aceptan. Y a mí no me queda nada más que decir adiós y para ello quiero despedirme. Pero antes quiero comentarles a todos ustedes que esto que está saliendo a la luz a mí me entristece tremendamente. Aparte de indignarme, de verdad, me da una profunda tristeza. Así que quiero dejarles de verdad, una letra de una canción, de un cante flamenco muy bonito, que dice así: tengo una pena, que ya casi estoy por decir que yo no tengo la pena. La pena me tiene a mí.